Nos encontramos en el túnel terminal Kerke, exactamente en la progresiva 529, B529. Vemos que ya también vienen apareciendo fisuras con bastante gravedad, tan al igual como apareció en la primera parte que vamos a ingresar ya y que ha sido reparada. José Luis, ¿qué se llama eso? Son cimbras. Cimbras. Falta revestirlas todavía un poco, ¿no? Falta adicional concreto. ¿Cuántas son en total? Son 16. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ingresando con cuidado. 18. Ya va, ¿dónde está? Han tapado todas, ¿no? Todo el fierro. Sí, esas son las cintas, pero no la han tapado completamente. Bien, podemos apreciar que la zona donde se ha aplicado el choque o el concreto no presentaría ya rajaduras. Estamos tratando de ser lo más. Pero sí una gran reducción al paso del agua. No te olvides de eso. Definitivamente se ve más volumen, ¿no? O sea, hasta allá viene con un nivel y acá se lleva un poco. Ajá. Ahí está, mira, ahí está. Ahí está, también. Justamente la colocación de estas cimbras, como lo manifestaban, está reduciendo la capacidad de conducción de agua de este túnel. Nos preguntamos, con todos estos problemas y todos estos daños que ha sufrido ya este túnel, y no solo este túnel, sino gran parte de la infraestructura, ¿será justificable firmar la adenda 13? Y no más bien preocuparnos de reparar toda esta infraestructura y todos los daños que tiene. En estos momentos nos encontramos en el túnel terminal. Ustedes pueden apreciar que es fuerte la granizada. Y estamos en espera de que esto pueda despejarse para poder trasladarnos hacia la irrigación de Majes. Lamentablemente es parte del trabajo que tenemos que realizar en este día. Nos encontramos en el túnel terminal Kerke, como ustedes pueden apreciar, una fuerte granizada con lluvia que impide que podamos salir de este lugar. Justamente nosotros estábamos haciendo una inspección y ahora nos encontramos en este lugar. Todo está completamente lleno de granizada, imposible casi de poder salir de este lugar.